ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220. Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques, como cada jueves a las 18 horas acá en Ecomedios AM1220. Los saludo, Lía Gelfi, y este programa que hablamos de parques industriales, logísticos, tecnológicos, pero en tanto son herramientas transversales para lo que es el desarrollo productivo. Muchos temas tenemos hoy. Lo voy a saludar, Alejandro Winocur. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Lía, buenas tardes. ¿Qué Muy vas bien. A traernos hoy? ¿Algún datito picante? Vamos a hablar, vamos a contarles algunos números del real estate. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener eso, también vamos a tener breves de parques. Y hoy es un programa que le vamos a dedicar mucho al empleo, la falta de mano de obra, la formalidad laboral y toda esta cuestión, porque la desocupación se ubicó en el cuarto trimestre del 2021, según el INDEC, en 7%. Si bien mejoró, igual, la tasa de subocupación resultó ser del 12,1% de lo que es la población económicamente activa. Pero los desempleados siguen llegando a 1.480.000 personas y en la Argentina las expectativas de los nuevos puestos de trabajo son las más bajas de la región. Te cuento otro dato, entre el tercero y el cuarto trimestre del 2021 se crearon 300.000 puestos de trabajo asalariados, lo cual es una noticia muy buena, habla de una tendencia de la activación, pero a la vez, de ellos solo 100.000 fueron empleos en blanco, con lo cual es el gran tema de la Argentina, también el empleo informal. Y también un empresario PYME llamó a 20 personas que cobran planes y se presentó uno solo. Es el presidente de Segera, Marcelo Fernández, que expresó la preocupación que hay, digo, en las pymes y pequeñas y medianas empresas por la falta de mano de obra calificada. Vamos a dialogar en esta edición con él y le vamos a preguntar qué fue exactamente lo que pasó y, bueno, también cuáles son las propuestas desde los ámbitos, desde Segera y los ámbitos en donde él se desarrolla. También, siguiendo con el tema el eje empleo y los datos, el director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, Vicente Donato, dijo que hay que evitar una nueva ola de desaparición de empresas y para ello es necesario la implementación simultánea de una política tributaria diferenciada por tamaño de empresa. Porque, bueno, el informe que hizo el Observatorio PYME indicaba que el costo real del trabajo es mucho mayor en las empresas más chicas, las menores, porque los convenios colectivos sectoriales, dice, no son sensibles a las grandes diferencias de productividad entre los distintos tamaños de firmas. Esta es la principal razón por la cual el 80% de la informalidad laboral se concentra en las empresas de menos de 10 o personas de menos de 10 empleados y de la débil creación de empleo de estos segmentos empresariales que en todo el mundo
generalmente son los que brindan mayor cantidad de puestos de trabajo. O sea, estamos como al revés del mundo. Es extraño, sí. Y esto también, en el contexto, justo esta semana participé de una reunión de la Cámara de Agencias Privadas de Empleo, CAPE, con algunos periodistas. CAPE nuclea los intereses de empresas vinculadas al trabajo, y ellos hablaban precisamente de que tienen un objetivo claro, que es impulsar el trabajo formal, inclusivo y de calidad. Está integrado por 17 empresas que representan diferentes sectores que vinculan las empresas que buscan trabajadores y los talentos. Estas son las empresas que facilitan ese encuentro. Muchas son muy conocidas: Randstad, Manpower, Navena, Deco, Higroup, Hidalgo. Bueno, son 17. Su presidenta Andrea Ávila, la presidenta de CAPE, dijo: el trabajo por agencia es una forma de empleo regulada y reconocida internacionalmente. Somos un sector que, por su mismo rol de intermediario, no solo nos enfocamos en cumplir con las expectativas del sector empleador, sino también la protección social del sector trabajador. Según un estudio, también datos que nos ofrecieron, es que un estudio de la Confederación de Empleo Internacional Mundial, existe una relación directa entre el índice de eficiencia de un mercado laboral y la penetración de la actividad de personal eventual, que tiene un promedio global en el mundo de 1,6%. ¿Sí? O sea, que no es que teniendo empleo eventual no va a haber empleo estable. No, son dos cosas diferentes. En el mundo ya está estudiado, es 1,6%. Bueno, en Argentina esa penetración es mucho más baja, tan solo 0,30%. Solo a modo de referencia, en España, con una población parecida a la Argentina, tiene una tasa de penetración del 0,80%, es decir, 2,6 veces más. Esto equivale a darle trabajo registrado, inclusivo y de calidad, 650.000 personas al año. También entre las autoridades estaba Luis Guastini, vicepresidente de CAPE, y dijo: tenemos mucha experiencia e información para contribuir en el diseño del mundo del trabajo en los ejes de innovación, formación, inclusión, transparencia y articulación público-privada. Digamos, es una entidad que quiere trabajar las políticas de articulación públicos-privadas para la generación de empleo de calidad. Tenemos mucho para crecer y aportar al país. Tal es el caso de las agencias privadas de empleo, que han demostrado que son una herramienta que dinamiza el mercado laboral. Tengo más datos. Nada, muy interesante. Sería bueno que esas reuniones, esas mesas, puedan aportar donde corresponda estrategias, iniciativas y... Están trabajando en eso. Vamos a tener en alguno de nuestros programas a la vocera o a uno de los voceros de CAPE para que precisamente nos respondan esto que vos acabás de preguntar. Tengo un par de datos más. A nivel mundial, 50 millones de personas encuentran trabajo cada año a través del sector de servicios de empleo privado. En definitiva, el empleo eventual es una puerta de ingreso al mercado laboral formal. Es quien no tiene trabajo. Una forma, hay un índice que no lo tengo acá, pero hay un índice que muchos luego quedan estables porque es una forma de ingresar. Ahora, no reemplaza el empleo estable. Y para las empresas, estas pymes, que tanto les cuesta, digamos, a veces tener todo su personal, sobre todo las más chicas, actúa como un seguro porque tienen la certeza de, bueno, cuál es su costo por ese tiempo que necesita un empleado, y evitan también riesgos, es decir, las condiciones están claras. Así que, bueno, un tema muy interesante del cual tengo muchos más datos y hay que seguir trabajando. Y bueno, después sí vamos a hablar del tema de la falta de mano de obra calificada. ¿Qué pasa con esto? Pero permitime una aclaración respecto a lo que venías contando. Sí.
hay muchas muy grandes empresas, uh-huh, ¿sí?, que utilizan la mano de obra eventual, uh-huh, algunas por esa necesidad de, más que necesidad, por esa intención de no contratar y generarse contingencias importantes a futuro, ¿sí?, en términos de cuando tienen que despedir o el, sí, pago de cargas y, sí, demás, uh-huh, ¿sí? Pero como bien dijiste, también te permite muchas veces esas empresas que aquellos empleados, ¿sí?, o aquellas personas en las cuales se destacan, sí, en la tarea en las cuales fueron encomendadas y demás, es una oportunidad muy importante de quedar luego como efectivos, como empleados efectivos en las empresas. Es como bien dijiste, es una puerta interesante, sí, ¿sí?, para que queden después y para generar y para, uh-huh, obtener un trabajo, uh-huh, formal y más de largo plazo, sí, ¿sí? Pero lamentablemente en contraposición a y muchas de los impuestos o las cargas que generan, bueno, tener empleados. Va de la mano es un tema, eso. Es un tema este también, la normativa, la cuestión impositiva. Ahora te digo, hay también picos en la producción. No siempre el trabajo eventual no reemplaza. Si vos necesitas un empleado durante 2 años, no te lo reemplaza el eventual. No. Pero en los picos y en las rotaciones, es para el empleo estacional, que es propio, es muy interesante, digamos. Y la verdad que va a ser un gusto dialogar porque en toda la nueva modalidad de trabajo que hay, híbrida, sí, y bueno, hay mucho para charlar. Ahora, por otro lado, hay empleados, hay personas que tienen trabajo, que son muchos trabajos eventuales, sí, claro que tienen, sí, en distintas empresas, que van pasando y que tienen sus beneficios. O sea que el trabajo eventual también es una salida laboral que puede llegar a ser estable. Lo que pasa es que hay empresas que tienen picos de producción o picos de necesidades. Entonces, ahí hay un mundo muy interesante que está bueno conocerlo y lo vamos a profundizar. Bueno, les preguntamos, te cuento que también les preguntamos a algunos parques industriales de distintas partes del país, ¿qué estaba pasando con el tema del empleo? ¿Con qué se encontraban las pymes que tal vez estaban radicadas en los parques y se les había ido mano de obra calificada? ¿En qué rubros se conseguía más? ¿Cómo era la situación de la empresa a la hora de capacitar? Bueno, hicimos toda una serie de preguntas y les vamos a compartir algunas de esas respuestas que obtuvimos. En primer lugar, vamos a compartir lo que nos contó el presidente del Parque Industrial San Vicente, Roberto Sacristán. Lo escuchamos. Respecto de los programas de capacitación y fomento, nosotros tenemos un trabajo conjunto con el municipio y los ministerios de la Nación y de provincia, con los cuales tenemos contacto frecuente, y todo lo que tiene que ver con lo que son las nuevas, los nuevos programas, hacemos charlas informativas, hacemos reuniones donde las empresas que están establecidas en el parque se puedan interiorizar de las ventajas y sobre todo en la forma de aplicar esos programas. El parque industrial no contrata directamente personal, sino que cada empresa hace la búsqueda y la selección de su personal. No obstante ello, nosotros hemos habilitado, hay un cuestionario unificado en la web, en el cual, digamos, quien quiera consultarnos, nosotros podemos recibirlos, le tomamos sus conocimientos, sus habilidades y, digamos, las capacidades que puedan tener cada aspirante para que cuando las empresas recurran a la búsqueda de personal tengan un canal abierto para encontrar más rápido las personas que buscan. Bueno, como resultado de esto, ya hay 2 empresas que están radicadas en el parque que recurrieron al programa de jóvenes egresados y la intención es poder dotar a sus cuadros de personal, digamos, joven para que puedan tener, digamos, su primer empleo. Y desde el norte de Santa Fe también nos dio su impresión otro referente de un parque industrial. Mi nombre es Jorge Faccioli, actualmente me desempeño como
presidente del Parque Industrial de Reconquista, que nuclea 23 empresas, a la Universidad Tecnológica Nacional, al INTI y al Polo Tecnológico. Dentro de la pandemia se mantuvieron los puestos de trabajo prácticamente en su totalidad, y la mano de obra especializada que hoy se necesita tiene que ver con las nuevas inversiones que algunas de las empresas están planificando realizar. Eso se lo obtendría algo desde la UTN, y otra parte es imprescindible traer capacitación desde afuera para poder lograr este objetivo, más allá de las necesidades de créditos subsidiados para poder apalancar estas inversiones importantes y dar así lugar a que nuestro norte ya no sea un norte olvidado, sino un resurgimiento de todo Santa Fe. Y también desde Cuyo nos decían esto. Hola, soy Luciano Fernández, presidente de Globetrack Sociedad Anónima, empresa dedicada a la fabricación de indumentaria y calzado. Estamos radicados en el Parque Industrial de Pocito, de la provincia de San Juan. Dado el rubro en el que estamos y la adaptación que nosotros hicimos durante la pandemia, no sufrimos pérdida de personal calificado durante la misma, porque logramos trabajar en ese periodo. Si bien fue bastante difícil mantenernos, logramos que la gente no se nos vaya, pero sí abrimos otros rubros después de la pandemia, donde tuvimos que sí salir a buscar personal nuevo y con algo de experiencia en lo que nosotros hacemos, y sí nos ha costado bastante. El motivo más importante es la distancia del parque industrial de los centros urbanos y la falta de o la carencia de bueno de transporte en la zona, y también que la gente un poco está reacia a ir a lugares de trabajo cerrados o con horarios fijos, porque se acostumbró mucho a estar trabajando desde la casa o a hacer cosas en la casa. Muy bien, y esto era lo que estaba pasando, ¿no?, en voz de presidentes importantes de industrias, pymes y alguna no tan pyme, y de parques industriales de distintos puntos del país. Vamos a seguir. Interesante, las visiones del interior de cada uno. Exacto, de los, por eso, de las por eso acá queremos compartirnos y problemáticas distintas. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ¿qué tenemos del real estate? A ver. Te cuento rapidito, sí, algunas cosas. Bien. Recordarás que hablamos varias veces, venimos de años difíciles para el real estate, sí, independientemente de que uno podría decir a lo largo de la pandemia se multiplicó la cantidad de negocios relacionados a las residencias, a la vivienda, uh-huh, al palo residencial, sí, como decimos, porque mucha gente en época de mantenerse o de quedarse cerrado, de quedarse en cuarentena, de respetar la cuarentena, uh-huh, se ha movido al conurbano, a espacios más abiertos, en búsqueda, sí, de aire y sí, esas cosas. Y hemos dicho que se generaron muy pocas transacciones, ¿sí? Sí. Pero hubo un denominador común que tenía que ver con aquellas empresas en las cuales se estaban juntando o generando muchos pesos, sí, ¿sí?, ganancias, ahorros, sí, dividendos, como quieras llamar, en pesos, y la normativa actual, el CEPO, no permiten que ni que salgan a buscar o comprar dólares, uh-huh, ¿okay?, ni poder transferir esos dólares a las casas matrices. Con lo cual, hemos hablado, se han hecho algunas operaciones
muy grandes, ¿sí?, que no son cotidianas, uh-huh, ¿sí?, en un plazo corto. Entonces, me parece interesante contarle a la gente cuánto dinero se movieron en esas transacciones, ¿sí? Y estamos hablando de el último año calendario. Bien. ¿Sí? En los últimos 12 meses se han hecho operaciones en todo lo que tiene que ver en términos corporativos, oficinas, edificios y demás. Se han transaccionado inmuebles por aproximadamente 250 millones de dólares. Uh-huh. Un volumen grande, importante, sí, para un tiempo para de crisis. Un año, para claro, el último año. Estamos uh-huh, hablando de edificios o pisos enteros uh-huh, de oficinas o fracciones de industriales edificios. También y logístico. Ahora te voy a dar el número de industrial. Pero bien, solamente en términos de oficinas o propiedades corporativas uh-huh, se han transaccionado 250 millones de dólares. Uh-huh. Para que te des una idea, operaciones en las cuales la transacción en sí se llevó adelante en pesos. Claro, eso sí. ¿Está claro? Sí, sí, estamos hablando de uh-huh, miles de millones de pesos. Claro. ¿Sí? Bien, eso en términos corporativos. Sí. Y un tema que nos llega más de cerca o nos compete más en la diaria, para nuestros oyentes, para nuestra audiencia en general, ¿sí? Todo lo que tuvo que ver con con temas logísticos e industriales. Ajá, ¿y ahí qué cifra tenés? 100 millones de dólares se han transaccionado el último año. Uh-huh, ¿sí? La mitad. Nuevamente, la mitad. Pero ¿sí? Es importante igual. Importantísimo. Uh-huh. Estamos hablando de, posiblemente te diría que esos 100 millones de dólares podrían representar muy, muy así en el aire, te diría arriba de 100.000, 120.000, 130.000 metros cuadrados cubiertos de depósitos. ¿Cuánto? 120.000, 130.000, okay, seguramente, uh-huh, y me estoy, ajá, quedando corto, de metros cuadrados de depósitos logísticos e industriales. Ajá. ¿Sí? Entonces, es como un poco chocante pensar que fueron años, y lo vienen siendo, porque esto fueron operaciones muy puntuales, sí, fuera de contexto, ¿sí?, y la oportunidad de empresas que generan muchísimos pesos de capitalizarse a través de, claro, compra de inmuebles con renta. Preservar capital. Valor con renta. ¿Okay? No uh-huh, es para todo el mercado, no fue para todo el mercado. Algunas pocas inmobiliarias han podido intervenir en operaciones de esta magnitud, pero de vuelta, el mercado de real estate movió cifras de estas claro, envergaduras. Uh-huh, uh-huh. ¿Okay? Sí, y hay lo que he visto es que hay también muchas pequeñas, medianas, más bien medianas, empresas que tal vez compran su nave, hacen otra, entonces en una producen, en la otra también la tienen como inversión para renta, y por si crecen, entonces toman la siguiente, o sea que, exacto, también hacen un mix, producción y renta. Y algún negocio de renta. Ok, pero vuelta a lo mismo, porque no tienen en qué invertir y antes de descapitalizarse, o compran, como bien dijiste, algún otro depósito, o compran tierra para que más adelante poder crecer su operación o poder hacer renta. Bueno, es una buena opción entonces que se está moviendo y que en situación normal entiendo que tal vez crecería. Sí, y como resumen, volvemos a lo mismo. El real estate, la inversión en ladrillos, por así decirlo, sí, siempre es interesante. Sí. Es una muy como buena, decía, exactamente, es una como muy decía buena la abuela, posibilidad. No, es una muy buena, sí, opción, ¿sí?, de guardar valor. Totalmente, totalmente. Muy bien, aquí teníamos toda la información del real estate corporativo, industrial, y ahora sí vamos con Cristian Dátola y el micro de Somos Pymes de hoy. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.
empresas con destino a Uruguay aumentaron un 41% y superaron los 560 millones de dólares, el mayor monto registrado de los últimos 7 años. De esta manera, Uruguay quedó ubicado como el quinto destino de importancia para las exportaciones pymes, detrás de Brasil, China, Estados Unidos y Chile. Por otro lado, ARBA logró devolver más de 7.300 millones de pesos a pymes y contribuyentes que tenían saldos a favor derivados de los regímenes de retención o de percepción de ingresos brutos. En noviembre de 2020, la entidad lanzó el Sistema Único de Compensaciones, que posibilita utilizar el crédito fiscal para compensar otras obligaciones tributarias, ya sean de ingresos brutos, inmobiliario básico, automotores, embarcaciones deportivas y agentes de recaudación. Si querés enterarte de todas las novedades pymes, te invito a ingresar a www.somospymes.com.ar. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Muy bien, el 80% de las empresas radicadas en parques son pymes, así que acá información sobre este segmento. Y ahora sí nos vamos a la pausa y no se vayan porque tenemos más Conexión Parques. Vamos la radio. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Sí, seguinos en todas las plataformas en vivo porque estamos, llegamos a más de 150 mil personas a través de todas las plataformas de Ecomedios y además tenemos repeticiones en la radiodelcampo.com. Y estamos también en Pymes en la Red los domingos con la columna de Conexión Parques y los Parques Industriales. Bueno, tenemos más información. Mendoza, ¿qué pasó en Mendoza? Sí, se hizo, estos días se llevó a cabo un nuevo cambio de autoridades de Pro Mendoza, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos novedades. A ver, a partir de la presencia de Ricardo Diab, que es el secretario general de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, de ajá, CAME, sí. ¿Sí? Que participó de este acto de asunción. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente de Pro Mendoza será o es Alfredo Sechi, uh-huh. ¿Sí? Que a su vez es consejero de CAME y presidente de la Federación Económica de Mendoza. Bueno, ahí... Te ¿me cuento? Permitís primero decirte, sí. Comentarle a la gente sí. Qué fue lo que dijo Sechi. Dale, en la asunción. Decirle y después aclaro sí. Algo de FAPI. Ok, sí, en el marco de esta asunción, Sechi adelantó que será un año decisivo para las exportaciones y fundamentalmente para las economías regionales. Él se imagina 12 meses muy intensos después de una caída importante en las exportaciones, obviamente producida por la
crisis de los contenedores, del transporte y del mercado internacional y un cambio en los mercados mundiales. Muy bien, muy bien. Es muy importante. No, que ahí cuando mencionaste que... Alfredo Cecchi. Alfredo Cecchi, efectivamente, que presidente también de FAPI, en realidad pidió una licencia en esa presidencia para asumir precisamente en este nuevo cargo de Pro Mendoza, con lo cual técnicamente en este momento asumió la presidencia de FAPI Jorge Valerini, que hasta esta renuncia era vicepresidente, por supuesto, un dirigente de los parques, bueno, presidente del Parque Industrial Chivilcoy y un dirigente gremial de la industria y conocedor de los parques industriales, porque fue uno, estuvo en la fundación del Parque Industrial Chivilcoy. Así que eso quería aclarar porque justo esa información la habían... me la habían comentado. Bueno, seguimos con temas de empleo laborales, con cuestiones laborales, en este caso con Silvina Escarímbolo, que vamos a escuchar un poco cuál es la agenda legislativa. Buenas tardes, Lía, buenas tardes para todos. Hoy quisiera comentarles los distintos proyectos legislativos que están presentados en el Congreso en relación a la temática de las relaciones laborales. Pueden dividirse en 5 grandes temas. Un proyecto de ley sobre acoso y violencia, un proyecto de ley sobre inserción laboral, uno de ellos para beneficiar la inclusión de personas mayores de 45 años y otra para personas mayores de 40 años, donde hacen el foco de reducir las contribuciones patronales para mujeres mayores de 40 o mujeres mayores de 45. Otro proyecto de ley vinculado al tema de las tareas de cuidado. Otro proyecto de ley que está vinculado a la equidad de salarios en razón de género. Y el quinto proyecto legislativo que está vinculado a la temática de las licencias, tanto por maternidad como por paternidad, como por tratamientos de fertilización asistida, de adopción, mayor días de licencia para días en la licencia por maternidad y un montón más de situaciones vinculadas a la paternidad y a la maternidad. ¿Por qué quería mencionarles este tema? Bueno, porque como empresarios siempre es importante tener conocimiento cuáles son las reglas de juego económicas, porque se tratan de materia laboral, que se están contemplando para considerar, para ampliar derechos, para ampliarse costos laborales, para contemplar beneficios por la inclusión de personas que simultáneamente conceden el beneficio a los empresarios de tener una reducción en las contribuciones patronales. Estos proyectos legislativos están presentados en el Congreso y van a ser, o deberían ser, tratados a discusión recién en todo este año 2022. Así que simplemente comentarles de qué se está hoy conversando en materia de relaciones laborales en distintas comisiones que se van a tratar, no solamente en la Comisión Laboral, sino también en la Comisión de Género y Diversidad, de mujeres y de producción. Ya podremos tener oportunidad de poder conversar sobre cada uno de estos proyectos con más detenimiento en otra oportunidad. Buenas tardes. Sí, efectivamente hay muchos proyectos que está muy bien que los analicemos ya con Silvina en este programa, Silvina Escarímbolo, que además es experta en cuestiones laborales y representa al sector empleador en la mesa de la OIT. Participó en la redacción de varios de proyectos como el convenio 190. Te cuento que habíamos anunciado a un entrevistado, vamos a ver si logramos comunicarnos con él. Hoy en los breves de parques están intensos, cada vez tenemos más breves de parques. Bien. Los miércoles. Bueno, hay 10 breves de parques seleccionados esta semana, que por supuesto están en conexiónparques.com.ar, y de todos se destacan netamente las generadas en la provincia de Córdoba, con la participación del gobernador Juan Schiaretti y todo el poder ejecutivo. Bastante información. Voy a aprovechar también a saludar
a nuestros colegas del siguiente programa, Arturo Curatola y Francisco Tosi, que cumplen 200 ediciones del programa Italianos y los Negocios. Así que vamos a ver si... Un saludo para ellos. Sí, sí, sí. Nosotros te digo que vamos por el 148, así ya que lo sé. Nos vienen ganando, pero bueno, es todo un esfuerzo hacer este tipo de programas. ¿Querés que te cuente un poquito más sobre los breves de parques? Sí, contame, por bueno, favor. Bueno, Córdoba, como decía, fue protagonista central en los breves de esta semana. El gobernador Schiaretti hizo anuncios en Villa Rosario sobre la conexión de gas natural en el parque industrial y el asfaltado que une el predio con la ruta. También resaltó las facilidades que permitan aumentar la radicación de pymes en los parques. El ministro Eduardo Acastelo convocó a un gran acto para presentar las herramientas para potenciar parques industriales, logísticos y tecnológicos en Córdoba. Por su parte, el vicegobernador Manuel Calvo visitó las obras en el Polo Científico Tecnológico de San Francisco, que se encuentran en un 70% avanzadas. En el Parque Industrial de Escobar, por otro lado, ya nos venimos a la provincia de Buenos Aires, se declaró al partido sede de negocios por excelencia. Precisamente se realizó en realidad en Plaza Industrial Escobar este evento. Luego los gobernadores del Norte Grande le llevaron a Sergio Massa la agenda de prioridad de la región en la que hablan de parques industriales y hubo más de 400 asistentes al encuentro virtual de vinculación tecnológica. La Asamblea del Parque Industrial Mar del Plata designó a Alberto Chevalier como presidente y además, finalizó la unión entre el acceso al Parque Industrial de Moquegua y la Ruta 30 en Chivilcoy, justo que hablábamos de Chivilcoy. Neuquén, por último, lanzó 9 lotes a concurso en el Parque Industrial, que, por cierto, hoy hacían una ronda de negocios conectando Vaca Muerta, se llamaba, justo en este momento, si no, sí. Hubiéramos tenido algún vocero para contarnos cómo le fue, pero seguramente le vamos a consultar para la próxima edición. Así que, muy bien, a ver, ¿qué tenemos? Ah, perfecto, vamos con esa información. ¿Sí? ¿Sí? Ok, nada, muy muy fresquita, es de ahora, ¿sí? Uh-huh. La provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Generación Distributiva. Así lo sancionó el Senado bonaerense, aunque será de forma parcial hacia los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamientos establecidos en la ley 27.424. A ver, las novedades cuáles son, dice, de histórico para el avance de las renovables en la provincia de Buenos Aires, el Senado bonaerense finalmente aprobó la adhesión parcial a la ley nacional 27.424, popularmente conocida como la Ley de Generación Distributiva. Esta decisión por parte de los legisladores bonaerenses llega a casi un año desde que la Cámara de Diputados diera media sanción a la adhesión y a más de 4 desde que se promulgara la normativa en Boletín Oficial de la República Argentina. Puntualmente, la provincia adhirió a los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento, en tanto que los usuarios generadores estarán exentos por el término de 12 años a contar desde la reglamentación, prorrogables por igual término, en tanto se mantenga vigente el régimen de fomento del pago de los siguientes impuestos: el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos a los contratos, ¿sí? Asimismo, la iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo promoverá, a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, líneas de créditos especiales para financiar el desarrollo o adquisición de la tecnología nacional necesaria y que el Ejecutivo deberá proceder a la reglamentación dentro de los 180 días. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, ya tenemos en línea a Marcelo Fernández, presidente de Cejera y de Cierres Linza. Buenas tardes, Marcelo, Lía, Gelfi, Alejandro, Winocur, los saludamos.
Hola Lía, hola Alejandro, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, hoy hemos dedicado bastante tiempo de este programa a cuestiones de empleo, de empleo formal, empleo informal, las cuestiones de obra, de mano de obra calificada. Bueno, un tema que justamente usted ha estado viviendo y comentando en estos últimos tiempos. ¿Qué sucedió precisamente cuando desde Sierra Lince convocaron a 20 personas que cobraban el plan trabajo, potenciar trabajo, y solo se presentó una? Bueno, nosotros hace rato que en Cejera venimos diciendo que para acompañar el crecimiento que se ha dado a la actividad productiva, a la actividad económica, que es reconocida ya por todos el último trimestre de 2021, y en lo que va de 2022, pese a que tuvimos un mes de marzo donde tuvimos alguna zozobra de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, el Fondo Monetario Internacional no, que hacía que tal vez las grandes empresas y, bueno, muchos otros actores de la producción diaria tuvieran incertidumbre, pero así todo, una vez que se acordó, también marcó un crecimiento en la actividad el mes de marzo. Nosotros estamos diciendo que justamente para volver a los niveles de producción dada la demanda que estábamos teniendo de otros años, necesitábamos mano de obra calificada. Y claro, no la conseguimos en plaza, porque nosotros venimos sosteniendo esa Cejera, y así lo dijimos durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, que las políticas eran desacertadas hacia las pymes, y dos años de pandemia, vos llevas seis años sin poder capacitar ni formar a nadie, porque en todo ese periodo, como es cuestión obvia y cronológica, a vos se te jubilaron aproximadamente 1 millón de personas, de las cuales el 30% pertenece a la industria. Se jubiló, se retiró porque le correspondía. Entonces, claro, con políticas equivocadas en el sector y dos años de pandemia, el que se jubilaba, abrazo, medalla y beso. Gracias por los servicios prestados, pero ni pensabas en reemplazarlo porque justamente no tenías actividad o tu empresa iba menos, y ni hablar en la época de pandemia donde no sabías qué iba a ocurrir. Entonces, no lo reemplazaste. Ahora que lo querés buscar, claro, encontrás que en plaza no existe el oficio justamente de esa persona que se fue, y no formamos a nadie en todo este tiempo porque no tenía sentido que tomáramos, porque no había ningún sector de la pequeña y mediana empresa industrial que se estuviera desarrollando y o creciendo. Claro, ¿qué tipo de oficios hoy, sí, y puestos son los que hoy no están pudiendo cubrir? El uso de cualquier tipo de maquinaria, por ejemplo, en el textil los telares, por ejemplo, los metalúrgicos en matriceros, en especialistas en tornería. En el sector de plástico, en inyectoras de plástico, en las inyectoras que se usan normalmente, en fin, nos pasa con el sector de la construcción, con maquinistas, la industria pesquera no encuentra gente que sepa y esté capacitada y se haya formado para pescar, porque cuando se es la pesca de alta mar no es con una caña, ¿no es cierto? Claro. Entonces se necesita gente especializada, y así te podría enumerar a todos los sectores productivos, los químicos, la gente, técnicos químicos, pero con oficio, por ejemplo, en las tintas gráficas, en el papel, en el gráfico. Entonces vos necesitás hoy gente que sepa o haya tenido un conocimiento de cómo se opera esta nueva tecnología que venimos usando las pymes que tenemos y que, bueno, que hoy queremos volver a poner en marcha. Claro. Entonces, y esa capacitación, Marcelo, sí. Esa capacitación, ¿cuánto llevaría si una industria dice, bueno, yo estoy dispuesta a contratar y los capacito, pero cuánto tiempo le lleva? A ver, te imaginas que es diversa, ¿no es cierto? Claro. Y también depende mucho, porque calcula que por el plan productivo de trabajo, y para que los siguientes lo sepan, son 4 horas por día que tendría que dar una contraprestación quien está cobrando un plan. O trabajar, o capacitarse, sí, y formarse. ¿Sí? Muy bien. Vos tenés 4 horas por día, que se tiene que ir a tu empresa, porque obviamente para formarlo tiene que ir a esa industria, porque no existe sindicato, facultad, universidad, colegio, técnico, ni nadie que tenga esta maquinaria, sino que la tiene la empresa, porque obviamente es costosa y no existe en plaza para ir a capacitarse una maquinaria de este tipo. Entonces lo tenés que ir a hacer a cada uno de los sectores porque la posee la industria. Mirá, vos tenés que de 3 semanas, tenés de 1 mes, alguno de 2 meses, lo decía quien trabaja en plástico que lleva más tiempo por las extrusoras de plástico, tal vez lleve 3, 4 meses, pero en definitiva, mientras vos lo estás formando y capacitando, es probable que si le ves uñas de guitarrero, vos ya rápidamente lo incorpores, justamente porque le ves que la posibilidad de empezar a trabajar, y tal vez lo pones en el turno compartiendo con quien está operándote la máquina hoy, pero después, como vos querés ampliar turno, una vez que ya lo viste ducho, lo pones solo.
pero calculale que tenés que hablar de 3, 4, 5 semanas, ya para tenerlo más o menos formado, y tal vez en alguna otra tecnología más específica, tal vez sea un tiempo más. Pero con la seguridad de que lo vas a tomar, porque si lo tuviste un mes formándolo, vos no lo vas a dejar ir. ¿Sabés lo que es volver a empezar otra vez con otro? Tiene un costo muy, claro, muy importante. Cero. No, es imposible. Pero aparte, otra cosa muy importante que venimos sosteniendo, que esto por ahí no es tenido en cuenta, ni por el trabajador, ni por el empresario, bueno, por el empresario sí, pero tal vez no por el Estado. ¿Qué le decimos? Que a él le queda un certificado, porque nosotros queremos que las empresas que formen 20 trabajadores, seguramente no se quedará con los 20, vamos a suponer. Claro. Pero parece que va con 4. Los otros 16, que en definitiva están cobrando un plan y que hoy están en la casa o no hacen ninguna contraprestación, le quedó un certificado que tiene algún conocimiento en este tipo de maquinaria, con lo cual puede mirar en el mercado laboral que va a aparecer de otra empresa que no formó ni capacitó porque no tenía ganas, pero ahora se decidió tomar gente. Vas con un certificado que se capacitó en el sector, en una empresa, y muestra que conoce la máquina. Hoy te pasa que vos llamas a alguien y no viene nadie con conocimiento. Alejandro. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué opinión te genera el plan potencial trabajo y las recientes medidas del gobierno en materia de ayudas económicas? El plan potencial trabajo fue necesario porque estamos hablando de un momento muy complicado del país, donde, como te dije, antes cerraban empresas y la gente estaba desempleada, por eso se amplió el universo de planes sociales en el gobierno del ingeniero Macri, y después tuviste 2 años de pandemia, con lo cual tenías que tener el IFE y bueno, todo lo que se vio, y el ATP, que gracias a Dios tuvimos las empresas, pero tuviste mucha asistencia social por pérdida de puesto de trabajo y por tener un aislamiento social preventivo, con lo cual era necesario. Ahora tiene que ser más profesional, como te dije, deberíamos estar usando estos planes para que las industrias, que son unas 200.000 industrias, vos imagina que si las industrias, vamos a decir un número, por 5 trabajadores que estuviera capacitando cada industria que hay, que es necesario hacerlo, vos tenés 1 millón de personas que ahora se estarían capacitando. Fíjate vos, sí, claro, casi el total de los planes. Pero bueno, por ahí es una utopía lo que estoy diciendo, pero no lleguemos a ese número, podría ser que, no sé, un 20-30% lo hiciera, tenés una gran cantidad de trabajadores que cobran planes y estarías formando. Y lo con respecto a la necesidad de que, digamos, que el plan potenciar sea hoy, haya que darle un incremento, y por supuesto, porque lo que venimos diciendo desde Jera, nos preocupa y nos ocupa el aumento que hay en los alimentos. Nosotros decimos que el esfuerzo que está haciendo el Estado y el esfuerzo que hace el sector privado de recuperar el salario reconocido por nosotros, sabiendo que es el motor del mercado interno para el desarrollo y crecimiento y expansión del mercado interno, necesitamos salarios competitivos. Ahora, lo que no es justo es que se lo lleve solamente la industrialización y comercialización de alimentos, porque son el 5% de las empresas nada más vinculadas al sector, y se llevan todas nuestras distribución de la riqueza, porque cada vez que hablamos de un control de precio, cada vez que hablamos de una posibilidad de acuerdo, cuando a veces que hablamos de suba de salarios y todo esto, rápidamente estos sectores captan la renta subiendo los precios. Y esto es lo que tenemos que, como sociedad, no solamente el Estado y el gobierno debe ocuparse. Nosotros también como sociedad tenemos que condenar esto, porque sabemos que es esencial, sabemos que no queda otro remedio que ir a comprar porque tenés que alimentarte, pero no es justo que estén a los precios que hoy se están manejando. Y como te decía, muchas veces injustificadamente los aumentan para quedarse con toda esa distribución que el sector privado y el sector público está haciendo con respecto a los salarios. Claro, y en relación al empleo informal, que se da mucho en las empresas más pequeñas, menos de 10 empleados o, bueno, tal vez un poquito más, que obviamente tienen importantes cargas. ¿Cómo se podría solucionar eso? Las empresas, el empleo eventual es una puerta de entrada para darle seguridad a las empresas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, a mí lo que siempre sostuvimos en Segera, nos preocupa, el trabajo en negro está mal, el empleo en negro está mal, pero solo nos preocupa las empresas en negro, porque eso es el total. Claro. Es decir, si yo tengo 100 trabajadores y tengo 2 que no están registrados, estoy infringiendo la ley. ¿Sí? No me quita que esté haciendo las cosas mal, pero estoy con mi producto, con mi comercialización y con 98 empleados en blanco y pagando impuestos. Quiere decir que hago mal con esos 2, pero estoy registrado. A nosotros nos preocupa que hay empresas que están totalmente en negro, es decir, que están en la marginalidad total. Su producto también lo comercializa en negro, y esto es competencia desleal para aquellos que pagan, para aquellos que están en el mercado oficial, no solamente en lo salarial, sino en lo impositivo
facturando lo que venden y todo lo que lleva. Con lo cual, esto es lo que hay que atacar. Se lo decimos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Productivo. Ataquemos las empresas en negro. Y después hay que buscar las alternativas. Se estaba estudiando la posibilidad de bonificar un poco las cargas sociales para estos sectores, sobre todo los de mano de obra intensiva, para que realmente se blanqueen. Porque yo, y desde que tengo uso de razón, escucho que la economía argentina está entre el 35 y 40%. Para nosotros no es una estadística, es una competencia desleal, pero lo escuchamos como estadística. Pasan los gobiernos y siempre sea el mismo número, pero nunca se le ataca. Claro, y respecto al INDEC, ¿qué datos deberían incorporarse que hoy no se están teniendo en cuenta? El INDEC es una cosa que, como es una información privada, uno no sabe bien todo lo que se toma, todo lo que se consulta. Realmente, yo recuerdo una vez que me contaban que estaban, por ejemplo, los viajes a Cancún. Si subía o bajaba los viajes a Cancún, me parecía una aberración que se tome para el INDEC. Yo creo que el INDEC tendría que tomar alimentos y lo esencial, indumentaria, y algunos productos más, obviamente, que son de la canasta básica y de la vida de la sociedad, para saber realmente cuánto es la inflación y cuánto repercute en el bolsillo del trabajador. Claro, la salud, por ejemplo. También. ¿Cómo, perdón? La salud también, por ejemplo. La salud, por ejemplo, por supuesto, quienes tenemos prepaga lo sufrimos y mucho. Yo me horroricé de lo que pagué ahora por dos personas, la verdad me horroricé. Igual el que no tiene tampoco puede pagar el aumento de tal vez los remedios. No, por supuesto. Por eso digo, la salud debería estar, porque eso marca cómo es el costo de vida y qué tenemos que ajustar y qué no, para hacer que la Argentina sea competitiva, pero no que sea por el salario o por los impuestos, sino que sea realmente porque tiene productos competitivos. Nosotros decimos que por supuesto que queremos saber cuánto es el costo de vida, la salud debería ser un tema a incorporar, pero por sobre todas las cosas debemos saber lo que es el producto esencial, los productos esenciales para una familia tipo durante todo el mes, y tomar eso. Claro. Por eso digo, desconozco todos los ítems que se toma, pero me parece, como bien dijiste, remarcar, la salud debería ser incorporado y para nosotros debería tener todo lo que es esencial para la vida de una familia. Todo lo demás, esparcimiento y todo eso, uno puede restringirse, pero de salud y de alimentarse y de vestirse, seguro que no. Marcelo, clarísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación y por todas las respuestas a nuestras inquietudes. Hasta la próxima, por supuesto, a disposición. A disposición. Muchísimas gracias por el contacto. Estábamos hablando con Marcelo Fernández, presidente de Sejera y de Cierres Lince. Muy bien, y ya estamos en el cierre del programa. Interesante. Pudimos preguntar bastante. A veces las conversaciones en la radio nos roban tiempo y no podemos, pero contestó un poco de todo, rápido y al grano. Así que, bueno, ha sido un programa en el que planteamos este tema que tiene que ver con el empleo, que los parques industriales, como siempre decimos, tienen muchos beneficios. Uno, son una herramienta de generación de empleo. De empleo y de empleo de calidad. No solo por el lugar, sino por esta articulación que hacen los parques industriales con quienes capacitan en oficios, que cada vez lo están haciendo más. Falta seguir trabajando en eso, por supuesto, pero ya se hace mucho. De hecho, muchos parques industriales tienen acuerdos con escuelas de oficios. Pero claro, las máquinas, como decía Fernández, están dentro de la empresa. Y también la formalidad de la contratación. Así que bueno, por eso también nos parecía que era muy importante, y los parques, a través de todas sus bolsas de trabajo, también están generando oportunidades. Y ya llegamos al final, Ale. Hasta el próximo jueves, acá en Ecomedios, a las 18 horas, con Gerardo Subirana en la operación, por supuesto. Y nos estamos viendo y encontrando otra vez con nuestra audiencia. Nos vemos jueves próximo. Hasta el jueves próximo. Muchas gracias y quédense en los 200, en el capítulo número 200 de Italianos en, ¿cómo es? Y sus negocios. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.
Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad.